Espera, true igual a false, perdona. Aquí el autoasign igual a false, que si no, no nos devuelve. Esto es aquí. Por defecto es true. Nos ponemos igual a false. Y aquí, ¿vale? Nos ha devuelto la cadena de texto. ¿Vale? Esto es para que no se autoasigne, porque si no se había autoasignado la variable y no nos la está devolviendo. Pues esto nos sale aquí la fecha, ¿vale? La fecha de apertura, el valor máximo de apertura este día, el valor más alto ese día, el valor más bajo, el valor de cierre, el volumen y el precio ajustado. Esto es después de que haya un split o de que haya, si dieran dividendos. En este caso, esta empresa no da dividendos, ¿vale? Bien. Vale, entonces con una empresa está bien, pero vamos a darle una vuelta de tuerca. Queremos crear una función que, dada una lista de empresas, nos calcule cuál es la que mejor rendimiento ha obtenido. ¿Vale? Vamos a crear las empresas las FANG, ¿vale? Y Tesla. ¿Vale? Las empresas FANG son las que se conoce como las más importantes del mundo tecnológico. ¿Vale? Y hay Facebook, está Amazon, ¿vale? Por eso el nombre. Está Apple, que se ha añadido recientemente. También está Netflix, por la N, NFLX. Está Google. Google cotiza con dos tickers, uno para Google y otro para Alphabet. Vamos a poner el de Alphabet, que es este. Y bueno, y añadimos Tesla aquí a la ecuación porque últimamente es un valor que está bastante famoso. Hay algunos que también ponen Microsoft, que tampoco está mal. Bien, pues aquí tenemos nuestro vector. ¿Vale? ¿Vale? Si quisiéramos añadir, por ejemplo, a este vector una empresa más, ¿vale? Pues por ejemplo, acciones. Podríamos hacer esto, ¿vale? ¿Vale? Con esto vamos añadiendo más funciones. ¿Ves? Con esto concatenamos un vector a otro vector, ¿vale? Bien. Vamos a crear un bucle for, ¿vale? Que nos vaya recorriendo todas estas empresas, ¿vale? Y nos diga la que ha obtenido mejor rendimiento desde el 1 de enero hasta hoy, ¿vale? Vamos a hacerlo dentro de una función, ¿vale? Bueno, primero vamos a crearlo fuera de una función y luego lo vamos a meter en una función para ver el desarrollo, ¿vale? ¿Qué es lo que esperamos devolver? El mejor rendimiento, ¿vale? Queremos ver cuál va a ser la que va a tener mejor rendimiento. ¿Vale? Pues un rendimiento malo, pues sería menos infinito. Entonces, vamos a decir que el rendimiento más bajo de todos es menos infinito. Y el mejor ticker, es la mejor empresa, pues principio va a ser NA. Es decir, no sabemos cuál es y su rendimiento va a ser menos infinito. También podríamos haber usado NA, pero bueno. Para comparar luego, mirad, 5 menor o si es menos infinito, menor de 5 da true, ¿vale? Y esto da NA. Por eso vamos a usar menos infinito, ¿vale? Porque si estamos comparando un número respecto a otro, ¿vale? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? El menos infinito sabemos que siempre va a ser el número más bajo. Ahora lo vamos a ver por qué exactamente. Y ahora vamos a hacer un bucle, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, en esto lo vamos a llamar tickers, ¿vale? Y estas son todas las empresas, ¿vale? Y for tick, ¿vale? In tickers. Esto es un bucle. Mirad, si hago un print tick, lo que nos va haciendo es recorrer uno a uno,
¿vale? Y me lo va a imprimir, ¿veis? Primero Facebook, Amazon, tal, tal, tal. Así es como se crean los bucles. ¿Que queréis un bucle que sea numérico de 1 hasta 10? ¿Vale? Pues hacéis I desde 1 hasta 10, ¿vale? Hacéis print I. ¿Vale? Si queréis imprimir aquí, ¿veis? Así es como lo haría. Realmente le tienes que pasar un vector y va recorriendo ese vector, ¿vale? Con control Z deshacemos y volvemos a lo que teníamos antes. Vale. Ahora, lo que voy a hacer es descargarme el ticker, los valores de una acción. Por cierto, se llama ticker, el símbolo al cual se refiere una acción, por el ruidito que hacían antiguamente los aparatos estos de que informaban de las acciones, que hacían tic, 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 porque iban escribiendo así. Y se ha quedado con ese nombre. Ahora no hacen ruido esto de electrónico. Vale, entonces nos quedamos con el valor en un formato XTS, ¿vale? Porque esto, aunque parece un data frame, bueno, es una especie de data frame, pero es de tipo XTS. ¿Vale? Si nos fijamos, ¿vale? Son una serie de datos, ¿vale? Que parecen un data frame, pero realmente son otro objeto. Entonces, si lo queremos pasar a data frame, lo pasamos así, a data frame, ¿vale? Y aquí ya tenemos un data frame que podemos utilizar y que sabemos usar, ¿vale? Entonces, antes de empezar con otra estructura de objetos, que esto es un curso de iniciación a R, introducción a R, pues vamos a convertir esto a data frame, ¿vale? Entonces, DF, prefijo de data frame, ¿vale? Simplemente esto es un poco manía mía, llamar con el prefijo por delante el tipo de dato que vas a tener. No es ni mucho menos necesario. ¿Vale? XTS tick. ¿Vale? Entonces aquí ya vamos teniendo por cada uno de estos el ticket, ¿vale? Que corresponde a esa empresa. ¿Vale? Aquí, evidentemente, en lugar de decirle Tesla Fuego, le decimos el tick, ¿vale? El valor este. ¿Vale? ¿Os acordáis que iba imprimiendo el nombre de todos los tickers? Pues bien. Vale, ¿cuál es el precio de apertura del primer día? ¿Vale? El precio de apertura del primer día será el de la primera fila, ¿vale? Y la primera columna, porque si os fijáis, empieza por open, ¿vale? La primera columna. No uso el nombre de la columna, bueno, podría usarlo, pero siempre van a venir en este orden. Y el nombre de la columna es dinámico, porque siempre agrega el nombre de la acción, ¿vale? Open, high, ¿vale? Tesla high, Tesla low. Entonces, con esto es más fácil. Y voy a ir al precio del cierre ajustado del último día, esta última columna, ¿vale? Que es la 6. ¿Vale? Precio, cierre ajustado, último día. ¿Vale? Y esto realmente es el DFTIC, es nRow, me va a decir el número de filas que tiene el data frame, ¿vale? Y entonces, como el número de filas, el índice empieza en 1, el valor correspondiente al índice del número de filas es la última, es el último elemento. Entonces, para que lo veáis, DFTIC, vamos, puedo guardar el valor de Tesla que tenemos aquí. DFTIC, esta es la primera, ¿vale? Las primeras filas. Y si hago DFTIC 1,1, me quedo con 84,90, ¿vale? Que es este valor. ¿Vale?
Y si hago tail de fetic, que es decir, las últimas filas que tenemos de hace unos pocos días, si hago de fetic, de cuántas filas tenemos. Tenemos estas filas, 353. Entonces, si yo me quedo con la fila 353, me estoy quedando con la última fila. ¿Veis? Es esta. Si me quedo con la columna 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Y si en lugar de poner aquí el numerito, pues pongo en row de fetic, ya me quedo aquí con el valor en una sola línea. ¿Vale? Entonces, en un lado tengo el precio de apertura y en otro el cierre ajustado. ¿Vale? ¿Cuál es el rendimiento? El rendimiento lo vamos a medir. ¿Vale? Como el precio de cierre dividido entre el precio de apertura. ¿Vale? Y nos vamos a quedar con, para cada una de las empresas que vamos ejecutando, tic tras tic tras tic, nos vamos a ir quedando con la primera, con la mejor, quiero decir. Si el rendimiento del tic, ¿vale?, es mejor que la que obtiene mejor rendimiento, que la primera vez va a ser menos infinito, con lo cual la primera vez siempre va a pasar, entonces, primero, tenemos que hacer dos cosas. Primero, mejor rendimiento lo tenemos que actualizar. Es decir, ojo, que hay una que tiene un rendimiento mejor. Pues vale, pues mejor rendimiento le ponemos esta. ¿Vale? El rendimiento actual que hemos obtenido, el rendimiento de la empresa actual, va a ser el mejor rendimiento de todos los que hemos obtenido. ¿Y cuál es la empresa? Pues mejor ticker, que era lo que teníamos antes como NA, le pasamos el nombre. Y con esto ya podríamos tenerlo, ¿vale? Para esas empresas. Vale, la de Berkeley nos ha fallado. ¿Vale? Por el nombre de la acción, que si lo hemos puesto mal, ¿vale? El ticket. ¿Vale? Pero bueno, podemos poner otro ticket aquí. Dejamos estos que teníamos antes. ¿Vale? Aquí simplemente es, como no se ha saltado un error, porque no puede importar esta acción, falta una letra, falta la B, me parece. Entonces, lo volvemos a ejecutar y ya está. ¿Vale? Tenemos mejor ticker, esta. Mejor rendimiento, el rendimiento que ha obtenido, pues se ha multiplicado por 7 el valor, ¿vale? Desde hace un año, bueno, desde enero del año pasado, ¿vale? Si queremos decirle las fechas, ¿vale? Porque a lo mejor lo que nos interesa es decir una fecha de inicio y una fecha de fin. Aquí podemos poner el from, que podría ser una fecha de inicio, y el to, que sería una fecha de fin. ¿Vale? Esto lo podemos partir en varias líneas, ¿vale? Si veis así, no hay ningún problema. ¿Vale? Lo que sí hay que poner es las comas y aquí el to el igual, ¿vale? Esto lo vamos a convertir en una función, ¿vale? Que se llame calcula mejor retorno, ¿vale? Y a esta función le vamos a pasar los tickers, ¿vale? Le vamos a pasar la fecha de inicio y si no le pasamos la fecha de fin, la va a coger del sistema. Sys.date nos dice la fecha actual. ¿Vale?
todo esto. No hace falta tabularlo como en Python, ¿vale? Pero que es obligatorio, sino esto es más bien como R o como Java, donde el tabulado se hace para que sea más cómodo de leer. ¿Vale? Entonces, con esto ya tendríamos la función. A ver, los función. Con esto ya tendríamos la función definida. ¿Vale? Entonces, podemos calcular la empresa que ha obtenido el mejor rendimiento, simplemente lo pasamos a red, ¿vale? Y calcula mejor retorno, ¿vale? Le pasamos el fang Tesla, ¿vale? Y le decimos fecha inicio 2020. 0101 y fecha de fin. ¿Veis? Fecha fin. Le podemos decir 2020 12 31. ¿Vale? Aquí una cosa. Estamos intentando quedarnos con algo que está retornando, pero esta función realmente no va a devolver. Vamos a ver qué es lo que haría. Exactamente, para que lo veáis. No devuelve nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el último comando ejecutado, que es el bucle, no ha devuelto nada. ¿Vale? Entonces, tenemos que decirle explícitamente que devuelva algo, ¿vale? Ejecutando aquí alguna función o algo. Entonces, la función que vamos a devolver va a ser una lista. El objeto que vamos a devolver va a ser una lista. Y le vamos a decir que el ticker mejor es este, el mejor ticker. Y el rendimiento va a ser el mejor rendimiento, ¿vale? Lo vamos a redondear, ¿vale? El mejor rendimiento lo vamos a devolver en porcentajes, le restamos 1, lo multiplicamos por 100 para que en lugar de decirnos que ha sido 7 veces más, sea un 700 por un 600%, ¿vale? Lo que ha aumentado. ¿Vale? Y lo devolvemos con dos decimales. Le damos aquí para guardarlo, ¿vale? Para que se defina la nueva función en memoria. Y lo ejecutamos. Y ponemos aquí red. Y aquí está. Esperad. Rendimiento, mejor rendimiento, menos 1%. ¿Vale? Un 718% ha crecido. ¿Vale? Si queremos imprimirlo de forma bonita, ¿vale? Podemos hacer print o paste, mejor. Paste. La empresa que mejor rendimiento obtuvo en 2020. Fue y pones aquí red ticker, ¿vale? También podríamos devolver, podríamos usar el dólar, ¿vale? Las dos opciones son válidas para que veáis que las dos son válidas. R siempre permite ejecutar las mismas cosas de diferentes formas. ¿Vale? Y vamos a ver cuál es la empresa que ha obtenido un mejor retorno hasta 2021. ¿Vale? Hasta ahora. En todo 2021, quiero decir. La empresa que mejor rendimiento en lo que va de 2021. Pues eso, no haría falta que le dijéramos fecha de fin. ¿Vale? Le ponemos 2021, que obtuvo desde 2021 0101
¿Vale? Pues la que mejor rendimiento ha obtenido en 2021 ha sido Google. ¿Vale? Y el rendimiento, pues lo tenemos aquí en la variable red. Un 38%. ¿Vale? Bueno, no está mal. No está nada mal. Vale. Ahora, los bucles whiles, porque muchos conoceréis, si sabéis de programación, ¿vale? Igual que está el bucle for, también hay todos los lenguajes admiten el while. Exactamente es lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear una variable aleatoria y salir simplemente de ese bucle cuando se dé una condición que es completamente aleatoria, que no conocemos, ¿vale? Para generar variables aleatorias en R tenemos muchas funciones en función de la distribución que queramos. Evidentemente, R es un lenguaje estadístico, con lo cual, con la distribución que queramos, seguramente podemos generar las variables aleatorias que deseemos. Entonces, runif nos generará números aleatorios que sigan una distribución uniforme. Rnorm nos generará números que sigan una distribución normal, ¿vale? Rpoise nos generará números que sigan una distribución de Poisson, ¿vale? Y así, pues con casi cualquier función de distribución que se os ocurra, vais a poder encontrar una función que os genere números aleatorios, ¿vale? Que sigan dicha distribución. ¿Vale? Entonces, volviendo al runif, vamos a generar, ¿vale?, números aleatorios entre el 1, entre el 0 y el 10. ¿Vale? 1. ¿Vale? Podríamos generar 10. ¿Vale? Pero vamos a generar 1. ¿Vale? Y vamos a ver cuántas iteraciones tiene que hacer hasta que lleguemos que salga un número menor de 5. ¿Vale? Entonces, generamos un valor aleatorio, el 1, un valor suficientemente pequeño, y hacemos while. Sea menor de 5, ejecuta esto. Y val, pues es el runif que os había dicho antes. Imprimimos el val, ¿vale? Y esto pues se va a ir ejecutando. Oh, al 10. Claro. Esto, si el mínimo es 0 y el máximo es 0, pues esto es un bucle infinito que no acaba nunca, ¿vale? Entonces aquí pues empieza a ejecutar. Primer número aleatorio que encuentra es 1,47, segundo 0,25, segundo 6,7, pues aquí ya falla. Ah, bueno, falla, sale del bucle, se cumple la condición, ¿vale? Pues aquí a la primera, aquí a la segunda, ¿vale? En función de las veces que lo ejecutéis, pues va a salir un valor u otro, un número de veces u otros. Para que esto sea reproducible, igual que en otros lenguajes, podemos definir una semilla. Entonces, así los números aleatorios siempre van a ser los mismos, ¿vale? Cuando definamos una semilla, ¿vale? Aquí esto simplemente significa que todos los que pongáis esta misma semilla se os van a ejecutar siempre exactamente los mismos, o van a salir la misma secuencia de números aleatorios.